Buenas noches amigos, ¿qué tal? ¿Cómo me escuchan? Bienvenidos Sebas, Jesús, Orlando, Fernando, Gabino, Milton, Buenas noches, amigos. Humberto, ¿cómo me escuchan? Santiago es de Medellín, Grupo Sigma Riobamba, que bien, de Ecuador. Gracias Sebas. Gracias, Orlando. Gracias por el reporte. ¿Qué tal apreciados amigos? Muy buenas noches, bienvenidos todos. Hoy empezamos una nueva parte de la temática que venimos proyectando: que es lo relacionado con los LED en los backlight, en los televisores LCD. La nueva faceta eh, consiste en que vamos a empezar a diseñar nuestro probador ideal. Tengo algunas ideas para compartirles. Estoy abierto a sugerencias, he recibido algunas, estoy agradecido porque eso significa de que han estado atentos a las a las participaciones y están interesados en aportar también, que es otra de las metas que tenemos, cierto, de que nos vayamos poco a poco integrando. Veo muy buen entusiasmo en todos ustedes y eso es importante que estemos como una buena familia, como una gran familia, tratándonos de ayudar, de apoyarnos de manera, lo, digamos, de manera altruista, que es una de las, creo que es de una de las fallas que hemos podido ir erradicando en todos nosotros. Teníamos una, tenemos más bien una tendencia egoísta tenemos una tendencia y una manera de pensar equivocada creyendo que porque yo cuento lo que sé, si yo le participo a mi compañero lo que sé, se me convierte en una competencia y entonces yo voy a quedar varado en adelante. Pero eso es un error gravísimo. ¿Cierto? Eso, es, eso no es nada positivo. Bueno amigos, entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Según el tema, vamos a mirarlo aquí nuevamente, probador ideal para, para los LED, primeros componentes. Entonces habíamos dicho, habíamos dicho en primera instancia, que teníamos que pensar en el modo de conseguir que nuestra fuente fuera lo suficientemente amplia como para poder abarcar desde un solo LED hasta un backlight completo. Es lo ideal, ¿cierto? ¿Por qué? Porque queremos llegar al punto de asegurarnos de que un solo LED, que sospechemos de que esté dañado, nos aseguremos de que esté en buenas condiciones, que tenga por lo menos un buen margen de, de salud. Y el otro es, que es también muy importante es que nuestra fuente o nuestro probador ideal en muchos casos nos facilite probar todo el backlight sin necesidad de desarmar de desarmarlo porque sabemos de que implica una gran cantidad de de riesgos que nos va a meter o nos puede meter en muchos problemas entonces eso es lo ideal para ello Hemos hablado o hemos visto de que los márgenes pues son muy amplios, van desde, hablemos de 3 voltios, si sí, vamos a chequear diodos normales, digamos los estándar, a los de 6 voltios, pero a medida que nosotros vamos chequeando ya una regleta o una serie, ese voltaje se va aumentando y cuando es una única serie de todo un backlight completo, hemos visto que los voltajes pueden subirse a 170 voltios inclusive. Entonces, ahí es donde la cosa se. El asunto se pone un poco más complejo. Y lo otro es lo que tiene que ver con el manejo de una amplia gama de corrientes, como lo hemos venido también analizando. Entonces, quienes no tengan. Quienes no tengan una fuente como la que yo estuve utilizando en las primeras pruebas, como esta que les voy a mostrar, que es como solamente un. Una idea ya se les voy a enseñar por acá debe estar como esto. Presento unas disculpas de hace ocho días que resulta que proyecté unas imágenes y mirando la grabación me di cuenta de que cuando yo apuntaba con el mouse el puntero no salió. En esa, en esa forma, como presenté las imágenes, el puntero no se ve. Yo creo que aquí sí se ve. Voy a mirar si... Sí, aquí sí se ve, por ejemplo, al mover el mouse que yo puedo indicar lo que, lo que quieran. Entonces esta es una fuente. Bueno, entonces con respecto a esas imágenes que proyecté el pasado martes, si alguien necesita de que, digamos, repasemos un poco sobre alguna de las imágenes que proyecté, pues no tengo ningún inconveniente en, en sacar el momentico y, y volver a hacerlo para que quede más claro algo que de pronto quedó como incierto. Bueno, entonces, si no tenemos ese tipo de fuentes que es como lo mínimo recomendado tener en, en nuestro laboratorio, en nuestro taller, en nuestro centro de servicio, pues la, hoy día la podemos implementar. Y esta misma fuente nos puede servir, por ejemplo, en este caso me dice que ella entrega desde 0 hasta 30 voltios. Aquí me está mostrando 33 voltios. Y con una corriente máxima de 2 amperios. Entonces, hasta una serie o una regleta que necesite hasta 33 voltios, pues hasta ahí no hay ningún problema. Perfectamente nos serviría este tipo de fuente para nosotros poner a prueba los LED, tanto en voltaje como en corriente. Porque, repito, lo ideal, compañeros, lo ideal es que sometamos el LED a prueba, a una exigencia límite, no con el fin de dañarlo, sino con, de, con el fin de determinar cómo está su condición. ¿Estamos de acuerdo con esa parte? Entonces, eso sería hasta ese punto, pero como estamos buscando, Estamos aspirando a tener una, un objetivo mayor, un objetivo completo. Era donde hablábamos entonces de el, el equipo aquel que suena muy interesante. Se ve muy interesante en cuanto a, a su versatilidad. Estuve mirando nuevamente en, los, en las distintas páginas que están promoviendo el, ese probador y me dice la información que sólo entrega hasta 20 miliamperios. Entonces si eso es cierto y lo triste es que el vendedor dice que no suministra información técnica que no suministra nada es más no habla de que entregue un manual ni siquiera en chino que dice que porque es muy sencillo y que entonces por eso pues que no, no requiere de, de más información. Entonces tocaría comprar uno y mirar a ver hasta qué corriente no nos entrega. Lo ideal, lo ideal es que entregue. Ya lo digo de voltaje. Ahora ustedes me van a decir cuánto consideran en este momento que sería lo ideal que nos entregue en cuanto a corriente. Hablando desde, digamos que desde cero hasta cuánto, cuánta corriente sería lo ideal. Para que nos quede un buen probador de LED y de Backlight. Por ahí empezamos con las preguntas para, de participación para hoy. ¿Qué opinan? Si me están escuchando, si me están entendiendo, entonces es el momento. Minor, mucho gusto, Minor. 300 miliamperios, lo mismo dice Rolly. Carlos también aporta, pero él dice que hasta 800 miliamperios. Jorge David dice que mínimo 150. Bien. Yo diría que mínimo 100. Para probar Diodos LED de ese para esa categoría, digamos para los backlight. Alexis dice Alexis Guerrero dice 400 a 500. El que mejor apostó fue Carlos Monti, que dijo que 800 miliamperios. José Pérez dice que yo creo que 500. Bueno, voy a mostrarles la tabla, la tabla de Excel. ¿Se acuerdan estoy, la que les estoy mostrando? Y vamos a acordarnos qué es lo que dice. Sacado, es una, esa fue es una información que les decía. Que tomé del los data sheet que me pasó, por cierto, minor porque me pasó ese, esos data sheet. Te voy a ir a la hoja Excel que aquí la tenemos. Voy a esperar que en el monitor me salga. Vamos a ver si me permite ampliarlo para que se vea un poco mejor. Creo que sí. Ustedes me van diciendo si la ven bien, sobre todo los que estén desde desde un celular, que de pronto se ve más pequeño. Es bueno que me van el profe se ve muy pequeño. Cuando se ve borroso es problema del internet, que no ha cargado bien la imagen. Pero cuando es problema de, de miniatura, ya sí yo lo puedo aquí mejorar. Aquí ya lo tenemos más grande. ¿Está bien así, compañeros? Bueno, Carlos dice que se ve bien. Hilton dice que en el lo ve bien. Excelente. Entonces, mire, compañeros, recuerden que yo les estoy hablando acá, según esta tabla. La primera columna es voltaje, el voltaje inverso, ya hablamos de él. Y los los miliamperios, los miliamperios o la corriente que requiere el, el LED para trabajar normal. Y por último, tenemos aquí, bueno, aquí tenemos, por último, no tenemos las referencias y las marcas. Entonces, noten que en cuanto a corriente arranca con 140 mA. Entonces, si yo voy a chequear un LED y someterlo a condiciones normales, este tipo de LED yo debo de aplicarle 3 voltios 140 mA. Y lo que hemos visto en los, en los probadores, y estoy mirando también más videos del RT300 y de otros. Y lo máximo que suben fueron creo que 370 miliamperios. Pero sirven estos últimos, estos últimos LEDs que son a 6 voltios, que consumen o requieren de 570 miliamperios, o sea, un poco más de medio amperio, para que dé 3 vatios, entonces ahí sería el límite mínimo que debe tener nuestro, nuestra fuente que entregue siquiera los, los 570. Los Entonces, 800, pues será un buen margen porque no sabemos que vengan a futuro o que, ten, que tengamos que, que probar más adelante. Por ejemplo, se habla que los diodos infrarrojos consumen bastante corriente. Eh, eh, hace un momento agregué esta otra columna aquí de la derecha que la llamé miliwatts. Haciendo la aplicación de la ley de Ohm que es multiplicar voltios por amperios para conseguir los vatios noto aquí un dato no, no lo entiendo bien porque por ejemplo el fabricante de este LED primero me dice que es para .98 vatios pero el cálculo me da que es para 420 milivatios o sea muy inferior al valor que da este debería darme según eso, es casi un vatio de, de potencia. A no ser, pienso yo, a no ser que ese vatiaje lo estén, lo estén dando en lúmenes, que pudiera ser una, una característica o una medición, digamos, no tan, de, no tan ligada a la ley de Ohm. Será como la única explicación que le veo. Hay otras que sí se aproximan más, por ejemplo, esta que me dice que es de medio, medio watt, aquí se aproxima más. Este, por ejemplo, de 1.25 también se aproxima. Y este último de 3 vatios, incluso aquí la, el cálculo dice que 3.42, 3. 3.42 milivatios o 3.420, que no ser los 3 vatios por encima de los 3 vatios, casi 3 vatios y medio. Entonces no sé es si de pronto puede ser esa la diferencia. Entonces la lógica y la matemática o la ley de Ohm nos dice que es de obvias razones de que para poder que el LED dé su máxima potencia, pues hay que someterlo a esa corriente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tengan claro esa, esta parte para que sigamos con el proyecto de nuestro probador ideal. Bueno, entonces, Maynor me está diciendo, o nos está diciendo, que necesitamos por lo menos un amperio para lo de alto consumo. Sí, estaría bien pensar en eso. Eh, Gabino dice que sí, si hay les de 850 miliamperios que sería máximo de un amperio. Muy bien. Tenemos que proyectarnos a futuro, ¿cierto? Bien, entonces... Ustedes recuerdan, iba a buscar el, el diagrama, pero la verdad fue que no, no me dio el tiempo. Bueno, no tanto que no me dio el tiempo, sino que se, la verdad fue que se me olvidó. Eh, se me olvidó... Sacar el diagrama, pero tal vez ustedes lo recuerden, es muy sencillo el diagrama original que yo había enseñado de cómo hacer nuestra, nuestro probador a LED. Mm, simplemente es un rectificador de onda sencilla, de media onda, un solo diodo que recibe los 120 voltios. Se colocaba un filtro, un capacitor para aplanar la, la, la corriente y así conseguir un poco más de, de de nivel de voltaje a menos el que detecta nuestro voltímetro y luego unas resistencias limitadoras para que nos permitiera controlar la corriente que iban a recibir los diodos LED. Funcionó perfectamente, pero para hacer pruebas, digamos de de primeros auxilios, pero ahora ante la situación que hemos venido considerando pues resulta que no es suficiente. Creo que ese, ese probador no daba sino máximo, máximo, creo que le daba a ver a 4 miliamperios solamente, ¿cierto? He estado mirando muchos muchos diseños, algunos me han enviado algunas ideas muy interesantes, pero que lastimosamente no cumplen estas expectativas que estamos nosotros buscando. Entonces tengo aquí, tengo aquí en, en mi mesa un montaje hecho en protobar con el fin de irles participando de las ideas que yo tengo para que en, con el apoyo de ustedes vayamos viendo qué tan, qué tan viable es, sobre todo pensando en dos objetivos principales, compañeros. El primero es... Que sea económico, porque ante la situación que tenemos, es que, que sea económico. Y lo otro es que realmente funcione, que sea funcional. Bueno, y que sea fácil también de conseguir los, los componentes, porque puede ser que haya que comprarlos en el exterior, que haya que importarlos. Y ahorita, pues, decimos aquí en Colombia, el palo no está para, las, para hacer cucharas. O sea, la situación no está tan favorable, ¿cierto? al menos para, para algunos de nosotros y eso yo lo tengo muy en cuenta y ahí me incluyo ¿cierto? porque ante todo pues mm, me tocó mucho pasar por ese tipo de situación donde los recursos tanto económicos como de tecnología eran muy limitados entonces es muy complicado bien entonces ¿qué? voy a cambiar de cámara Voy a cambiar de cámara para poderles mostrar las ideas. Entonces me paso para la cámara superior. Tengo un poquito de, de desorden porque precisamente pues se necesita tener ahí a la mano resistencias, cables, condensadores. Ahí me disculpan si pronto no se ve como tan ordenado el, el banco. Pero es propio del de la situación. Entonces vamos a, a empezar por mostrarles. Creo que mejor me retiro. Vamos a poner un poco más de luz. Y voy a empezar por mostrarles. Aquí me van diciendo si, si van entendiendo. Para que en un momento dado, de ser necesario algún acercamiento. Para que quede más detallado el... el la demostración tengo el protoboard tengo montado aquí la entrada de ac de 120 voltios por seguridad la tengo controlada con un switch externo y también tengo la tengo conectada a la serie por si hago un corto que no vaya a ser aquí un apagón y se nos vaya todo, toda la transmisión inclusive tengo dos multímetros o si sí, dos multímetros, el uno lo voy a usar, usar como voltímetro y el otro como miliamperímetro. Algo así como la combinación del SIG con el con el SMB. Este multímetro del lado izquierdo lo voy a usar como voltímetro. Y el de la derecha como miliamperímetro. Para que vayamos teniendo en cuenta el asunto. Lo que voy a mostrarles es de todo lo que he visto, de lo que ustedes me han aportado, las sugerencias que me han aportado. Es lo más sencillo que he encontrado y lo más efectivo a la vez. Entonces, ¿qué tengo aquí amigos? Vamos a acercarnos más para mostrarles mucho mejor. Por favor, me van diciendo si van viendo si van comprendiendo el asunto. Entonces, la entrada de AC, dos líneas que ingresan a un puente rectificador de onda completa. Ese es, ese es el típico puente rectificador de los secadores de pelo que traían, no sé si ahorita los traen también. Es un puente rectificador de, creo que es de medio amperio nomás. Entonces, dos terminales que reciben la AC y las dos terminales que entregan la DC. Para quienes no conocen estas protoboard, estas regletas para hacer estos montajes, estas líneas esto está encendido que ¿Okay? pareciera que sí. Estas líneas de acá estas mm, filitas, digámoslo así, estas columnas, viéndolo así como columnas esta rojita que está aquí este lado viene a ser el positivo del puente, la salida positiva del puente rectificador y la del lado derecho que es azulita toda esta toda esta columna hacia abajo viene a ser el negativo es decir que yo si conecto y pongo ahí el voltímetro o pongo ahí un voltímetro ahí me debe mostrar la salida o me debe indicar la salida de la rectificación de momento no veo necesario más nada para conseguir más o menos unos 110, 120 voltios de corriente continua. No es necesario colocar capacitores ni nada hasta el momento. Más adelante veremos si es necesario instalarlo. Bueno, entonces. Voy a retirarme un poco para poderles mostrar. Más detalles a la salida de ese puente rectificador. Si ¿sí? este cablecito verde lo he traído para acá, aquí en esta, en esta parte del protobar, las líneas horizontales o los punticos horizontales son conexiones que de acá a acá esto, es, esto está interconectado. O sea lo contrario de acá. Aquí está todo conectado en sentido, digámoslo, vertical. Y aquí en este caso es en sentido horizontal. Entonces hice un jumper o un puente de aquí de la salida negativa del puente rectificador para acá para traer esa esa polaridad o ese polo del puente rectificador. Y aquí con estos cables naranjas tengo hecho unos puentes para no demorarme tanto y poder aprovechar mejor el tiempo y de este modo mostrarles rápidamente los resultados. He colocado inicialmente aquí una resistencia que quedó en serie para que aquí a la salida o después de la, de la resistencia esta resistencia haga su efecto de limitarme la corriente entregada por el puente rectificador. Si yo no la limito, me equivoco y le aplico todos esos 110 voltios a un diodo normal, y como le aplica toda la corriente, pues lo voy a dañar de inmediato. El oficio o el papel de esa resistencia es limitar la corriente para que no me lo dañe. Inicialmente de 100K. En el probador, digamos que original que yo les había pasado, había hecho, había dicho que colocáramos dos resistencias en serie de 100K o de, 200, de 220 kilo. -ohmios. Pero como estamos buscando bajar la cor aumentar la corriente mejor, es la manera. Y lo vamos a ver enseguida. Entonces, para vigilar eso y poder hacer, digamos, la demostración, quiero mostrarles que entonces, aquí en esta parte he instalado, este cable verde me indica el polo negativo. Y no sé si alcancen a ver aquí, que he instalado una, una banana negra. Y la he traído aquí a la bornera negativa del multímetro que voy a utilizar como voltímetro. Y la punta roja, pues la he traído aquí a este punto que está como de color café. No sé si lo alcancen a notar. Que venía, viene a ser también la salida del puente rectificador limitado por la corriente. Si ¿Sí comprenden ahí la cómo va conectado el voltímetro, voy a ir al chat sin pasarme de cámara para que me comenten si están entendiendo ahí la parte. Unos dos que me comenten. Minor me dice que eran de 270 profe las que pusimos en el probador, luego le agregamos la de 10k. Ah ya, las de 270 era para cuando Hicimos el probador de dinámico para diodos y luego la bajamos a 10k. No me acordaba, yo quería mirar eso a 10k. Ah, bueno, se bajó bastante. Bueno, si se entiende, muy bien, muchas gracias. Entonces, ya tenemos el voltímetro conectado. De acuerdo, quiere decir que si eso está, si eso es así, entonces cuando yo energice. Pues se debe reflejar en el voltímetro el, el valor. Voy a esperar que se vea y se está viendo, está apagado, lo tengo para 200 voltios y voy a encender. Voy a conectar los 120 voltios o los 110 voltios. ¿Cuánto apareció? Yo estoy viendo acá 96.5, 96.5 voltios. Eso es lo que está entregando el puente rectificador. Creo que ese voltaje es más que suficiente. Tenemos más de 30 voltios. Entonces ahí tenemos un buen margen para chequear varias regletas. Vamos ahora a mirar la parte limitante con la corriente. ¿De acuerdo? Vamos a mirar la parte limitante que tendríamos con la corriente. Voy a apagar para no ir a sufrir un. Un corrientazo y les voy a explicar lo de cómo he conectado el miliamperímetro. Bueno, vamos a, a explicarlo, a tratar de explicarlo y si no se ve, o si no me entiende, me dice para acercarme más. Ya sabemos que aquí en estos dos puntos tenemos la salida de los 90 y pico que nos dio el puente rectificador. O sea, en este cable verde y en este cable. Rojo y café, entonces de ahí, o sea, ahí está la salida exacta entre esos dos puntos. Entonces me llevo a la punta positiva, un cable positivo, y lo traigo al borne positivo del segundo multímetro que voy a usar como miliamperímetro. Ingresa ese, ese polo positivo y va a salir por el común del multímetro. Entonces he colocado esta punta roja para que me recuerde que esta, esta punta, en realidad, como es un milamperímetro, esto sigue teniendo voltaje positivo de la fuente. Lógicamente, pasando a través de la resistencia, ya voy a limitar ese paso de corriente a través de mi multímetro, pero a la vez me lo va a medir. ¿Y qué he hecho aquí? Con la otra punta, lo que, lo que he hecho es tomar. Con esta, lo que he hecho es tomar el polo negativo. Porque, como les decía, miren, la línea verde es la negativa. ¿Cierto? Lo que he hecho es tomar aquí una conexión de esta um, línea vertical. Esto es negativo. Entre estos dos puntos también tengo los 110 porque es la misma que hay arriba. Entonces aquí he instalado la punta negativa. Quiere decir que entre estas dos puntas yo ya tengo mi probador básico con una resistencia limitadora de 100k. Si yo instalo, si yo pruebo un led, si yo voy a probar un led, vamos a colocarlo por acá, debe funcionarme. Me debe funcionar. Vamos a encender. Ah bueno. Vamos a, a encender aquí los multímetros. Y este lo voy a poner aquí. Para que me mida corriente. En escala de 200 mili. Miliamperios. Estoy viendo es que la cámara. Tiene un. Un icono ahí. Todo extraño y quedó justo tapando el quedó tapando justo el el segundo multímetro el que me va a hacer de miliamperímetro creo que ahí quedó mejor mejor ubicado cierto eso es un icono ahí de estabilidad y no sé cómo lo quito bien entonces energizamos la fuente aparecen los 94 5 voltios, 0 miliamperios porque tengo las puntas abiertas y vamos a conectar el LED. No me encendió porque lo conecté inverso. Afortunadamente aguantó el voltaje inverso, estos son de más aguante. Y ahora lo tengo. Ah, este es un diodo LED de dos mmm, Colores, entonces no me sirve porque es intermitente. Instalemos este. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de probador porque recordemos que la línea AC está ahí directa, o sea, nos podemos recibir descarga. No, no debemos de tocar esas puntas y mucho menos las dos. Y mucho menos con las dos manos. Porque puede circular una corriente entre nuestros brazos, eh, afectar nuestro corazón y generarnos un, una fibrilación o una alteración en el, en el corazón. Ah, pero estoy sacando todos los intermitentes. ¿Qué pasó aquí? Y es que no, aquí tengo unos cuatro instalados, pero no los quiero. Este sí, este es de luz blanca. Observemos cuánto está consumiendo. Este es un LED, con cuidado, de 2.8, me está indicando el voltímetro, 2.7, y el miliamperímetro me está mostrando un miliamperio. ¿Por qué? Porque está limitado por esta corriente. Si yo necesito aumentar la, la corriente, lo que debo hacer es colocar otra resistencia en paralelo. ¿Qué sucede si yo conecto otra resistencia ahí en paralelo? Para ello tengo previsto ahí esos puentes, esos jumper, con el fin de irles mostrando la dinámica y que ustedes puedan... diseñarse en su propio su propia fuente. Permítame, mientras yo hago el cambio ahí, para que no se me vea la cabeza, voy a... Poner el chat. Mientras hago el cambio. Ponemos el chat. Y quitemos la cámara superior. Bien. Ustedes me van comentando cómo la ven ahí. Cómo la van viendo. Y si están, si están entendiendo, si tienen preguntas. Ernesto dice que hay que colocarle relé para evitar cortos y seguridad. Muy bien, yo diría o yo recomendaría más bien, yo le recomendaría más, más que un Relay, compañeros, eh, pues hay que implementarlo, después de todo eso hay que implementarlo en una caja elegante, con, el bul, mul, bul, con los multímetros, que ya vemos que son dos. A propósito, estuve analizando y estos que tengo ahí en, en pantalla son unos multímetros muy económicos. Entonces valdría la pena evaluar. Valdría la pena evaluar qué tan fácil y qué tan económico es para nosotros conseguir un multímetro, digamos, elegante o quizá más costoso, a tener un par de estos que nos cumpliría con las mismas condiciones. ¿De acuerdo? Entonces vuelvo a la cámara superior y ya he instalado, perdón. Ya he instalado la otra resistencia, quiere decir que ahora con eso lo que va a tener es más, más corriente, el doble de corriente. Hagamos la prueba nuevamente con el LED y observemos lo que ha pasado. ¿Qué pasó? Cuéntenme ustedes en el chat qué ven ahí comparado con el caso anterior. ¿Qué están viendo ahí? ¿Qué notaron de distinto? Como esto es participativo, si ¿sí aumentó, eso muy bien, subió la corriente, pero no a un amperio, compañeros. Por ejemplo, José Pérez dice que a un amperio, no, ahí mostró, el multímetro que está mostrando es miliamperios. Se duplicó muy bien, ese es el punto. Daniel no solamente se subió, sino que se duplicó la corriente. Entonces, si yo si yo coloco otra resistencia más, que de hecho la tengo ahí preparada para hacer la demostración, y ya con eso y cerrando esta parte, porque ya la idea queda plasmada. Estoy colocando resistencia de 100k a un vatio, que eso es muy importante tenerlo en cuenta también. El batiaje de la resistencia. Si la ponemos de medio, va a tener menos corriente. Si la tenemos de un cuarto de vatio, mucho menos. Y cuando juntemos las puntas, que ya van a entregar el máximo de corriente, se pueden quemar. Entonces hay que tener control con eso para que lo vayan, digamos, calculando. ¿De acuerdo? Entonces he colocado un. Una resistencia más, o sea, tenemos tres resistencias en total. Voy a mostrarles el efecto, el resultado. ¿A cuánto subió la, el voltaje ahora? A 103. Vamos a ver a cuánto aumentó la corriente. Este LED creo que es para 10 mA. ¿Cuánto está recibiendo ahora el LED? ¿Cuánto está recibiendo el LED ahora? Observen. Los mismos 2.9 voltios, pero ahora está recibiendo 3 miliamperios. Significa que por cada resistencia de 100K pasa más o menos un miliamperio. Entonces, yo quiero ir aumentando la corriente. Entonces, ahí tengo la idea para que lleguemos al punto correcto. ¿Se han comprendido ese punto? Bueno, mientras responden y mientras piensan y analizan, tengo aquí un montaje con cuatro diodos LED que de paso nos va a servir para mostrar más cosas y entre otras responder la pregunta que dejé pendiente de el pasado martes, que había hecho un dibujo en el tablero, recuerdan. Y que quitábamos un diodo LED. Y qué pasaba. Que le hacíamos el corto. Toda esa parte. Que fue, fue hecha con el simulador. Una parte y la otra la hicimos con el. En el tablero. Dibujado en el tablero. Pero como es más bueno verlo así en vivo y en directo. Entonces. Aquí hice el montaje. Tengo cuatro diodos LED. Estos dos. Están en serie. Los dos de aquí de la parte superior. Y los dos de la parte inferior. Están. Conformando otra serie, aquí les hice un Jumper al lado derecho, perdón, al lado izquierdo, para que tengamos varias condiciones, digámoslo así. Si yo pruebo con este probador, así como lo tengo de sencillo, con esa tres resistencias y el solo puente rectificador, yo puedo ya, ya tengo un probador sencillo con una corriente máxima de 3 miliamperios. Observen, voy a chequear un solo diodo. Estos son de luz verde. Bueno, en la, en la cámara no se ve tanto. Pero ahí se ve encendido, ¿sí? Pruebo otro LED. Ah, bueno, ¿y cuánto nos midió? 2.8 voltios, 3 miliamperios. Chequeo este otro. Lo mismo, ¿cierto? Si conecto estos dos, ahí me prenden los cuatro. ¿Por qué razón prenden los cuatro compañeros? Porque al conectarlo ahí o al conectarlo acá están perdiendo los cuatro. ¿Qué tipo de conexión tienen? ¿Quién me lo dice? Recordemos que ahorita a las 9, al final, voy a hacer, voy a cumplirles con una promesa que les hice, que, hoy, que, que es lo que íbamos a hacer hoy especial. También alguien que me lo recuerde. Bueno, yo ya me acordé, pero, pero para tenerlo presente. ¿Qué me están diciendo, compañeros? A ver. Carlos Londón dice que al bajar la resistencia aumenta la corriente. Si esa es la ley de Ohm, entonces ya podemos saber cómo ir. ¿Cómo llegar al punto? Incluso eh, si no alcanza el tiempo, que parece que ya no va a alcanzar, el electrodroid nos ayuda con esa parte. Santiago muy acertadamente dice, bueno, desde main en adelante, que está en paralelo. Sí, señor. Está, ahí hay una serie y hay un paralelo a la vez. Para que lo tengan en cuenta. Hay una serie y hay un paralelo. Eso, Jimmy. Hay un circuito en serie. Y paralelo o sea un, un circuito mixto. Muy bien, eso es lo que quería que, que me confirmaran que están comprendiendo. Porque les cuento que eso es fundamental y es básico. Pero es muy importante tenerlo en cuenta porque podemos encontrarnos con Backlight con tarjetas o regletas interconectadas funcionando de esa manera. O digamos conectadas de esa manera. Y es donde nos podemos confundir. ¿De acuerdo? Entonces voy a hacer la simulación y la pregunta de lo, que pregun de lo que dejamos pendiente ayer. El martes, digo. Creo que alcancen a ver los cuatro LEDs encendidos. Voy a desconectar uno, que era el caso que decíamos. ¿Sí? Que desconectábamos uno y vuelvo a conectarla a hacer la conexión. ¿Qué pasó? ¿Alcanzan a ver cuántos se encendieron? Vamos a ver qué dicen en el chat. ¿Cuántos quedaron encendidos? Ah, yo estoy ahí es para apagar la cámara superior. Es lo que quiero apagar. Solo dos. Muy bien. Entonces sí lo alcanzaron a ver bien. Solo dos quedaron encendidos. El este de acá de abajo, que pertenece a la serie, obviamente se queda. Se queda apagado porque no tiene cómo continuar el, el circuito. La pregunta es, ¿y qué pasó con la corriente y con el voltaje? Ese es el punto importante, compañeros. No solamente que se apagó, sino que está pasando con la corriente. ¿Cambió? ¿Está igual? ¿O está diferente? Tengan en cuenta el valor 5.63 3 miliamperios. Voy a volverlo a instalar. Ahí donde estaba. Ahí vuelven a prender los 4. 5.5 3 miliamperios. ¿Qué diferencia hay? Sí. Carlos Montes dice: el tercero no prende porque. Vamos a quitar la, la cámara para que nos deje leer mejor. mejor porque el cuarto no estar, estaría abierto. La corriente se mantiene estable. Mire el multímetro y le dirá: corriente igual, es un circuito de corriente constante. Subido a ambos, la corriente es la misma. Uh -huh. Muy bien. ¿Y por qué la corriente es la misma? Porque la corriente es la misma. Esas son las preguntas que nos debemos hacer. Cuando hagamos, cuando hagamos el análisis de un circuito, es qué está pasando. Porque la corriente en un circuito serie, la corriente es la misma y lo que cambia es el voltaje. Y cuando es en paralelo, ¿por qué? es exactamente lo contrario. El voltaje es el mismo, pero la corriente es la que cambia. Eso debe estar muy claro en nuestra mente. Repito, en los circuitos en serie sean resistencias, sean led, sea lo que sea, en serie la corriente siempre será la misma en todos los componentes porque están en serie. Lo que puede variar es el voltaje. Sigamos, es una es una serie de resistencias y si las resistencias no son iguales, en la en ellas va a haber una diferencia. Si son iguales, va a ser igual la caída de voltaje en todos. Pero la corriente se va a mantener igual. Cambio los valores de las resistencias, mezclo varios valores de resistencias, en cada una va a haber un voltaje diferente, pero la corriente va a ser la misma para todos. Cuando yo hago es un paralelo, cuando yo analizo un circuito paralelo, el voltaje en todos van a ser, va a ser igual. Digamos no se va a ver afectado. ¿Qué es lo que va a estar cambiando? La corriente, dependiendo, digamos si son resistencias, dependiendo de la resistencia de cada uno de ellos. Bien, preguntas. Ahí hay algunas preguntas más respecto a esto. tiene algunas dudas algunas preguntas adicionales antes de irme para para otra partecita que les quería mostrar bueno mientras mientras llegan las preguntas así por aquí tengo Parece que todo quedó muy claro. Voy a mostrarles un último detallito aquí de esta fuente para que lo tengan en cuenta. Cambiemos a la cámara superior y observen lo siguiente: tengo aquí un capacitor de poliéster. El valor es de 180, con el código GIS 185 400 voltios. Y lo voy a conectar aquí en paralelo con el voltaje a la salida, digamos, del puente rectificador. Y vamos a ver qué sucede con el voltaje. Ahí me quedo en paralelo. Voy a encender. Con ese condensador solamente, ¿qué pasó con el voltaje? ¿Qué ven ahí de interesante? <coughs> con ese simple condensador, que eso lo encuentra usted en la chatarra, en su, eh, lo puede sacar de, un, de, un tel, de una tarjeta de un televisor. Tomaron registro del voltaje. Uh -huh. ¿El voltaje aumentó a cuánto? ¿Se acuerdan la fórmula que hemos dicho de cómo saber cuánto es el voltaje que debe haber después de un puente rectificador y correctamente filtrado? cierto, es multiplicar por 1.41 el valor AC en 1.41 y el promedio que siempre nos da es más o menos 160 voltios. Se sube un voltio o tres dependiendo de el voltaje alterno que me está entrando, porque puede estar en 120, en 110, 115. oscila un poco, cierto, dependiendo de eso. Entonces, mire compañeros, tenemos 160 voltios disponibles listicos para que no nos preocupemos por la fuente para nuestro probador ideal futuro. ¿Qué nos falta pulir ahí? El tema de controlar la corriente. Que arranque con, digamos, una opción que sea poquito, corriente como para chequear los diodos así normalitos, los, los común y corriente. Pero que cuando vayamos a chequear o necesitemos chequear ya el LED de un de un backlight, pues que él lo haga sin ningún problema, cierto, que no tengamos ningún problema de digamos de irlo a sobrepasar. Obviamente habrá que tener más precauciones, porque qué pasa, qué pasa si, si en un momento dado, por ejemplo, yo me equivoco y le aplico los 500 miliamperios a un LED de 100, pues obviamente lo voy a lo voy a dañar, sí. Bueno, tengo aquí un minutico más para mostrarles mi probador ya con el capacitor agregado. Tengo aquí unos LED. ¿Qué pasó? Ah, bueno, voy a mostrarles, mostrarles con con este montaje que tengo aquí. Este es un, un fragmento de unas regletas que venden acá en Colombia. No sé si en sus países los venden. Se los voy a mostrar más de cerca. Le venden a uno. Cada, cada fragmento de estos es para 12 voltios. Pero se le venden una tirilla, una tirilla larga, la que necesite. Viene como de... Creo que es como de dos metros que viene. Y uno las puede partir cada, por cada pedacito para que utilice el, el, el que necesite. Viene para 12 voltios. Esta que tengo aquí, la, la quité los dios que había dañado haciendo pruebas. Y le estoy mostrando, raspé la pintura para que se vea el impreso. Es acá acá. Se me cayó la transmisión, me confirman si ya retornó. <coughs> me confirman compañeros si ya retornó la, porque se me cortó la transmisión, Pero espero que ya haya vuelto. Ya volvió. Ah, bueno. Algo está pasando. Algo está pasando con el sistema. Que a veces se interrumpe. Pero bueno, lo bueno es que se, se restablece fácil. Entonces, compañeros, creo que por hoy, en cuanto a esta parte que quería mostrarles, hemos logrado un buen objetivo. Voy a pasar a las preguntas que estén relacionadas con el tema de hoy, de todas maneras queda abierta la posibilidad para que me dejen comentarios o me lo escriban a la, en las grabaciones o en la grabación o cualquier asunto adicional puede puede ser también a través de la página de consultas como lo es cuellar.net. Los que me han hecho consultas y no he podido responderles la verdad, le digo de corazón que no es porque no haya querido, sino porque no me ha alcanzado el tiempo. Eh, les he contado que estoy en una capacitación por parte de la empresa y en realidad, pues, obviamente hay que estar atento a eso. Es una capacitación muy interesante a la cual pues no debo, no debo faltar por ningún motivo. Entonces, por favor, me tienen un poco de paciencia. Voy a tratar de ir evacuando. Este fin de semana aquí en Colombia tenemos tenemos lo que se llama lunes festivo, hay un puente, que le llamamos puente, entonces voy a aprovechar para tratar de evacuar o de responder las que más se puedan. A ver qué dicen los compañeros antes de irme al sorteo del cupo que les dice que les iba a hacer este fin de semana. Si lo recordaban o no, que entre los asistentes iba a ser un sorteo de un cupo para un mes de capacitación en el club Repare LCD. Si de pronto la persona favorecida le sirve más, repare LCD no tengo ningún problema en hacer el cambio. Es decir, en vez de darle el mes para que ingrese al Club Repare LCD, le otorgaría en ese caso, si la persona lo, lo desea o le es más práctico, el ingreso al curso Repare TV que es, los de curso de, ese es nuestro curso para de te, de, de televisores TRC. Muy bien, entonces, ahorita les cuento cómo es la dinámica, compañeros, cómo va a ser la dinámica para, para el sorteo. Voy a, ver, a leer algunos comentarios. Silvino Villalba dice que no se vio la prueba de los regletas cortas. ¿De verdad? ¿No lo vieron? Hizo falta lo del LED en corto. Mm -hmm. Sí, bueno, eso, eso también ustedes lo pueden hacer, ¿cierto? Pero lo de LED, ¿qué pasa cuando un LED se pone en corto? ¿Qué creen ustedes que pase? Robinson pregunta, ¿cuál es la resistencia que limita la corriente en los LEDs de los televisores en el backlight? Muy buena pregunta. Esa es las resistencias que ustedes las van a ver o las ven en, en grupitos, que son los que algunos están modificando que para bajar la corriente, pero no tienen en cuenta, eso lo hacen ahí, lo, lo, lo hacen la gran mayoría, ojalá no todos, lo hacen al azar, ahí calculando, adivinando, y la idea con, con esta capacitación que estamos haciendo es que tengamos conciencia, que tengamos entendimiento de qué es lo que realmente vamos a hacer para que no provoquemos un daño futuro, ¿cierto? Entonces hay que averiguar qué corriente es la que está pasando, qué tanta corriente debo mermarle a los LEDs, porque si los LEDs son, por ejemplo, son para 500 miliamperios y usted se, la baja por, se los baja por debajo de 500, pues te va a presentar problema. No solo le baja el brillo, sino que se le van a apagar o la fuente va a activar sus protecciones, porque ella tiene protección por. Por ambos casos, JC quería ver si, el, si al colocar uno en corto, ¿qué pasa con los otros, prenden los tres únicamente. El que queda solo, pienso que ocurre esto último. Sí, lo que pasa, compañeros, que ya son las nueve de la noche y ya el tiempo se agotó. Son cosas que podemos retomar en el próximo webinar, son cosas que podemos simular que ustedes mismos les animo a que hagan el experimento. Ya saben cómo hacerlo con seguridad, ¿cierto? Utilicen una serie, si es posible un transformador aislador, es más seguro todavía, el uno a uno. Y ya, ya creo, creo que muchas de las ideas básicas están plasmadas, ¿cierto? De todas maneras, quedó abierto para que alguna duda, alguna parte que no hayan entendido, entonces lo puedan ustedes hacer con confianza. Ahí hay un manejo de corriente que puede ser peligroso. Antes del puente rectificador, después del puente rectificador, la limitación de corriente está después de las resistencias. De ahí para atrás está todo, todo ahí disponible y puede llegar a ser fatal. Muy bien. Hilton me dice: A ver, Silvino me dice: Yo tengo un probador de 230 voltios. Mide desde un LED hasta los LEDs de un TV fabricados. Le sonó la alarma para acordarme de que del, del, del sorteo. Yo tengo un probador de 230 voltios. Mide desde un LED hasta los LEDs de un TV. Está fabricado con dos transformadores de 12 voltios cada uno. Quiere decir que lo máximo que le entregaría serían 12 voltios. Es, es una limitante. Los que hemos visto, los que fabrican los chinos, hasta donde hemos visto, algunos entregan buen voltaje, pero el, el digamos, la, la limitante que tienen para nuestro objetivo, que hemos ya socializado y creo que han entendido muy bien, no cumple las expectativas que estamos necesitando ahora de tener un probador ideal. Si no, véase el webinar anterior. A ver qué más. Hilton, profe, le voy a enviar los dos videos y el plano de un probador. Ok. Eso está bien. Y eso se trata, de buscar el mejor, ¿cierto? Santiago, así es la idea básica. Quedó clara. tenemos que continuar investigando por nuestra cuenta. Claro, no, yo también les puedo aportar más y vamos a seguir implementándolo. Aquí no acaba todo. Falta inclusive ya mirar. Eh, Digamos, ajustar las resistencias a los valores que tenemos establecido que, que tenemos que digamos que ajustar para que tengamos el cumplido, de que tengamos digamos, una posición donde el, el, nuestra fuente nos entregue 100 miliamperios como máximo, otra que nos entregue 200. Otra posición que nos entregue 300, otra que nos entregue 400 y otra 500, pero que nosotros sepamos que le estamos controlando, no que quede ahí al azar, que de pronto no vayamos nosotros a equivocarnos y apliquemos mal una corriente y lo que acabamos de hacer daño. ¿De acuerdo? Entonces, sí, todos esos probadores miden, eh, de hecho, este mismo con una sola resistencia me puede prender hasta todo el backlight. ¿Pero con qué corriente? Con 4 miliamperios, con 1 miliamperio. ¿Estoy sometiendo realmente LED a prueba? No lo estoy sometiendo a prueba. Simplemente lo estoy haciendo prender. Con el LM317, que, que maneja niveles de corriente de una manera muy apropiada, tiene una limitante desde mi punto de vista, compañero. ¿Sabe cuál es? ¿Saben cuál es? Rápidamente, antes de pasar. Al sorteo. A contarles cómo lo voy a hacer. ¿Saben cuál era la limitante? ¿Se vuelve a congelar la imagen? No, la transmisión está bien. Ah, es que pena, me está cargando aquí el chat. Carlos Monti dice la atención máxima. Sí, señor. Según el datasheet, ¿hasta cuánto soporta el y regula el LM317? ¿Lo han visto? ¿Lo han averiguado? Muy bien, Santiago Bolívar. Máximo 30 voltios. Creo que por ahí hay una referencia que hasta 40. Entonces, eso es la limitante. Entonces, si yo tengo 160 voltios con una fuente 160 voltios y se la aplico al LM317 para que me regule la corriente, lo daño porque lo estoy aplicando más voltaje. Hay una posibilidad, la estaba mirando, no he tenido tiempo de analizarla bien. Hay una posibilidad de que usemos un operacional un transistor MOSFET y que de pronto ahí podamos jugar con eso. El equivalente al, o un circuito similar al que les pienso proponer en el próximo webinar sobre eh, una carga, una carga programada para probar las fuentes switchadas. Entonces ese es el, ese es el punto. Bueno amigos, vamos al, al, al sorteo que va a ser de la siguiente manera. En el chat, ustedes me han escrito en el chat, a ver cuántos tenemos en el momento conectados. Tenemos aquí me figuran 69. Ustedes me han escrito, me están escribiendo en el chat. Lastimosamente, no van a poder participar, sino los que estén en el chat. Porque aquí es lo que voy a hacer, voy a hacer una copia del chat y lo voy a llevar a una hoja Excel en este momento, ¿cierto? Voy a hacer la copia del chat. Y la pego en una hoja Excel. Excel me le aplica automáticamente, me la asigna. Minor me dice que 82. Muchas gracias, Minor. Entonces, los que aparezcan en mi chat, lo voy a copiar, lo voy a pegar en una hoja Excel. Excel me les asigna cada, a cada fila, me les asigna un, un número. Voy a ir a una página que me genera un número aleatorio. Y ese será el ganador. Miramos qué dice Excel, qué dice Excel, que a qué persona corresponde. De acuerdo con el chat. Si ustedes han escrito seguido, pues ahí van a aparecer. ¿De acuerdo? Como a veces Excel deja una, una fila en blanco, si llega a coincidir que el número que la página aleatoria me da un número y está vacío, ahí en ese caso repetiríamos la... La, la jugada volveríamos a, a que apareciera al azar un nuevo un nuevo número la persona que salga favorecida me debe dejar o me debe enviar el nombre completo nombre y apellido país y correo electrónico para hacerle la Configuración de la cuenta y también le digo la opción de si quiere el curso Repare TV, que ese sería completo. Ese sería completo. Repare el SD si sería solamente el ingreso por un solo mes en la modalidad de capacitación, para que quede eso claro. ¿De acuerdo? Pero bueno, entonces vamos a hacer eso y ya con eso me, me estaré despidiendo. Voy a hacer la copia en este momento y lo voy a hacer en presencia de ustedes. Para que no quede margen de duda. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a compartirles el escritorio. Disculpenme aquí un minutico. Voy al escritorio, quito el chat y les comparto la página donde tengo el chat aquí visualizado. Voy a esperar a que se vea todo. Todavía me siguen apareciendo aquí. Eso es lo que tengo yo como registro en este chat. Como un corte, de pronto eso me. ¿Qué pasa? No lo quiere copiar. Aquí arranca con José David. Voy a bajar más. Ahí sí se fue para abajo. Como pueden ver, ahí lo que están saliendo son los comentarios que usted me han dejado. Copio. Voy a buscar la página Excel. Abro una nueva. Y le voy a dar pegar a la pegue. Porque ya la computadora está muy cargada con con la transmisión y muchas cosas. Esperemos que cargue, que pegue. Esperemos que no le tarde mucho para que no nos impaciente. Recuerden compañeros y amigos que una manera de apoyarme es compartiendo esta, esta información, los, los videos, el canal en sus redes sociales, con sus amigos. Los comentarios son de mucho valor para mí. Me dan idea de cómo es que estamos haciendo las cosas, qué podemos mejorar. Siempre se haga con, con respeto a la sugerencia y todo eso enriquece, no enriquece a todos y los beneficiados seremos todos. Las sugerencias de ustedes me hacen investigar más, me hacen aprender más. Yo soy el que más aprendo entre otras cosas. Se va a tardar para pegarle el archivo. A ver qué más tenemos por acá. Bueno, vamos a ver si ahora sí ya cargó. Mm, no quiere cargar. Lo que le estoy diciendo a, a Excel es que me pegue aquí la lista. Entonces aquí mire que al lado izquierdo tenemos una numeración que arranca con el 1. Y ya con eso me da para con facilidad decirle a una página web que le, le permite a uno... Generar un número aleatorio, entonces ya él asignaría de manera al azar el ganador. Pero si estoy viendo complicado aquí la carga del, del archivo es Excel. Se está tardando mucho. porque es que si lo sacamos y luego contamos es más complicado lo veo yo para, para hacer la, para hacer el conteo pero si no da nos va a tocar hacerlo así porque no no quiere cargar bueno ahí cargó si sí, lo notan compañeros tengo aquí la hoja Excel si sí, me por ejemplo aquí en este caso me dejó me, el 1 la casilla 1 no tiene no tiene asignado la 12 que está José Ceballos, ya en el 3 y 4 tampoco. Entonces, por eso es que le decía que es posible que al momento de hacer el sorteo, pues queden esos blancos. Si quedan en el espacio en blanco, entonces simplemente volvemos a pedir otro número aleatorio. Pero noten que todos los que hicieron comentarios tienen un número asignado al lado izquierdo. Vamos a la página web que nos da, nos genera el número aleatorio. Hmm. Y voy a mirar aquí cuántos son los máximos. Voy aquí al último y me dice, note que aquí el último está Santiago Bolívar 501. ¿De acuerdo? Aquí aparece 501. No sé si lo alcancen a ver. Voy a ampliarlo para que lo vean mejor. Me gusta ser transparente, compañeros, que no crean que estoy aquí haciendo solamente publicidad. 501, listo. Entonces en la página web le digo que el inicio va a ser 0, que el final va a ser 501. ¿De acuerdo? Que me... Saque un número de tres cifras. Creo que es así. Inicio 0, final 1. número números? 3. Y le doy general. 1, 2, 3. Ah, no, no es así. No es así. Entonces, cambiamos. Solamente uno. Generamos. 77, vamos a ver quién es el 77. Es que contar todas esas líneas es muy complicado, como veis, claro que se ve que se triplicó tal vez, pero bueno, igual vale, ¿cierto? Vamos a ver quién es el 77. ¿Quién hizo comentario en ese momento? Ya casi 78-77 Robinson cuadrado. El amigo Robinson de Barranquilla es el acreedor a ese mes de ingreso al Club Repar LCD. Resulta que el amigo Robinson es una persona que mensualmente me viene dando apoyo con su ingreso pago al Club Repar LCD. Entonces vamos a ponernos de acuerdo a ver cómo hacemos ahí el, el canje. Pero él es el acreedor. Muchas gracias. Felicitaciones a todos los asistentes. Voy a procurar por lo menos cada semana hacer este tipo de sorteo para incentivarlos un poco más en cuanto a asistir a, a los webinars. Entonces, felicitaciones al ganador, el amigo Robinson. No queda más que decir por el día de hoy, sino esperarlos para que el próximo martes, queriendo Dios, podamos hacer un nuevo encuentro y poder compartir con ustedes un poco más de información. Les deseo un feliz fin de semana. Cuídense mucho. Cuídense que nosotras está gran parte del de éxito que tengamos en esta pandemia, de podernos salir favorecidos y también de sacarle el mejor provecho a todos. Muy bien, entonces, Dios los bendiga, nos vemos Dios mediante el próximo martes. Un abrazo para todos.